Radio Byte presenta El Búnker con Mike García. Sea usted bienvenido. Muy bien. Bueno, a mí me da mucho gusto recibir en este programa de El Búnker a una gran amiga porque, bueno, independientemente del tiempo que tenemos de conocernos, es una mujer a la que admiro, y no porque esté aquí, ya lo sabe, sabe que la admiro, viene en plan de diva, entonces. Ah, sí, perdón, estoy instalada. Me da muchísimo gusto saludar a Jania Vega. Gracias, muchas gracias. Qué raro se siente esto. La verdad es que sí, llegué instalada de super diva, que ya extrañaba esto. No, qué raro se siente, ¿no? Después de tanto tiempo. ¿Cuántos años hace que hicimos nuestro primer programa? Como 16 años, Jania, si no es que 17. No, ¿te acuerdas de esa primera vez? Bueno, es que hay que platicar. Hacíamos televisión por internet. Esto ya lo habíamos, por internet, por televisión vía cable. Esto ya lo había platicado en alguna ocasión. Porque cuando empecé este programa, bueno, el otro, era muy... No sabía lo que decir, ¿no? Entonces me acordé cuando estábamos así. Empezamos en un canal de Nicolás Romero, canal vía cable, y el canal 46. Y ahí conozco a Jania, empezamos un programa que antes era... Primero empezamos como algo que se llamaba El Previo. Ajá, claro, que era el principio de la programación. El principio de la programación yo tenía... ¿Quién salía? ¿Era yo o eras tú? No, tú. Ah, era yo. El que salía y daba, pues nada más la temperatura, creo, el clima y... Las efemérides. El hoy no circula, nada más. Y la programación. Y después... ¿Fue tan bueno mi previo? Sí, claro. ¿Que funcionó? 5 minutos se volvieron, después entró... Una hora, creo. 15 minutos, porque después tú ya dabas los horóscopos. Ah, sí, sí, es cierto. Y después Jania daba los horóscopos y daba... Crona, bueno, nada más los horóscopos. Platicábamos de no sé qué más, de la programación. Platicábamos de los horóscopos, o sea, platicábamos, decíamos el horóscopo y platicábamos ahí algo acerca de lo que nos iba, pues, lo que iba a suceder, ¿no? En el día. Exacto. Y ya después, vamos avanzando... Y total que el programa terminó a 1 hora y media, casi 2 horas, que nos lo echamos sin nada. Sin nada. De verdad que... Mira, bien dicen que las cosas... Antes de empezar hablábamos un poquito de eso. Que las cosas pasan cuando tienen que pasar y como tienen que pasar. Nunca se planeó ese previo así tanto tiempo. No. Ya después ya fue un programa ya más formal. Sacándonos de la manga realmente todo, Miguel, porque... Fíjate que antes de venir, bueno, ya habíamos platicado Miguel y yo un poco acerca de qué íbamos a hablar. Y yo venía pensando, ¿qué hubiera sido de ese programa si hubiéramos tenido los recursos que ahora se tienen? No, hombre. Bueno, internet, toda la información que la tienes en un instante. ¿Qué hubiera sido? Si aún así, la verdad es que, te digo que, bueno, estoy instalada activa, pero aún así... Fue algo que sí llamó mucho la atención en el canal 46 y que además la gente nos sigue recordando. Sí, y aparte, efectivamente no teníamos nada. Les cuento que nos ponían en nuestro set, casi, bueno, imaginemos que este era nuestro set, sin escritorio. Hasta más chiquito, creo, estábamos sí. Así pegadísimos. Era nuestro set y ya, era todo. Y nos poníamos a hablar así como ahorita y empezamos a platicar de varias cosas, pero la parte... Padre, lo principal era que la gente participaba. Sí. Y participó mucho y a la fecha, lo que me comentabas hace un rato, a la fecha la gente nos todavía nos recuerda. Sí. ¿Sabes también qué era lo interesante? Que hablábamos de cosas. Nicolás Romero es un municipio pequeño, ahora ya no es tan pequeño, pero hace 17 años más o menos, bueno, era más pequeño. Y hablábamos de cosas que sucedían en el municipio. Entonces eso hacía que creáramos un vínculo muy especial con las personas que viven en este municipio y sentían cercano, obviamente, los temas, nos sentían nosotros, bueno, yo he vivido ahí, Miguel estaba prácticamente todo el día ahí, entonces los temas que tocábamos eran temas que la gente sabía, hablábamos de los pueblos, de Nicolás Romero, era como muy local, ¿no? De por sí el canal era local, los temas obviamente también eran locales. Pero yo he visto otros programas, y no es porque te digo que no es por nada, pero ¿sabes también qué fue la novedad
y algo que sí no puedo negar, porque así, o sea, yo también te admiro y te quiero muchísimo, la química que hubo, ¿no? O sea, la química que hubo desde un principio, porque la verdad es que lo disfrutábamos, los dos estábamos como que experimentando y funcionó, ¿no? Y después de eso te acuerdas que no nada más ya fue el programa, nos mandaban a reportear. Empezamos casi de reporteros. Entonces ya teníamos que ir a traer notas, que también eran notas pues divertidas, ¿no? Y convivíamos todo el de lunes todo a lunes. Exacto día. De lunes a lunes convivíamos y fue, se crearon vínculos bien interesantes porque no nada más fueron de trabajo, de amistad, de cariño, de compañerismo, de muchas cosas, ¿no? ¿Qué no te recuerdas más? No, muchas cosas, todo lo que vivíamos cuando íbamos a reportear, cuando íbamos, lo que hacíamos, que sacábamos temas novedosos, después metiste receta de cocina, por ejemplo. Ya después ni qué hacer. No, y después cuando sacábamos el, ¿cómo se llamaba? El artículo que nadie sabía qué era y nos tardábamos media hora preguntando qué era. Y nadie sabía. Y nadie sabía, después ya les daba la explicación. Y era hacer, me encantó algo que dijo un amigo que estaba ahí en un canal, Pepe Velarde, que nos decía, nos dijo un día, mucha gente hace las cosas con las patas y ustedes lo están haciendo con las manos. Lo que quería decir que estamos haciendo las cosas bien a pesar de no tener nada de recursos ni de presupuesto. Sí, ¿no? Y que además, pues, como dices, ¿no? Era todo tan nuevo. A mí me llamaba mucho la atención el apoyo de la gente. ¿Sabes? Es que, ¿sabes qué, Miguel? A pesar de que, bueno, no son tantos años, 17 años suena mucho, pero en realidad no es tanto tiempo. Pero era otra gente. Tú ahorita te acercas y a lo mejor ya no tan fácil nos van a abrir a una entrevista como antes. Y la gente te platicaba sus cosas, ¿no? O sea, todo lo que hacía. Ahora ya la sociedad ha cambiado. La sociedad definitivamente ya no es la misma de hace ni siquiera 10 años. Y ahora es más difícil, ¿no? Hay más competencia también, lo que hablábamos, ¿no? Y también ese fue un punto a nuestro favor, que no había tanta competencia, que todo era, como yo decía hace ratito, novedoso, ¿no? Sí, no, no había, pues, de hecho no había nada en televisión regional o local, no había. Creo que nada más éramos nosotros aquí en Ecatepec, ¿no te acuerdas? Ecatepec, no recuerdo. Coacalco, ¿no? Creo que era Coacalco, sí, ajá. Y éramos ese sector, pero pues ha cambiado todo. De hecho, para adecuarte ahora las redes sociales es así como que, porque aparte antes podíamos tener muchos errores, ¿no? Sí, claro. Y no había problema, pero ahorita ya tienes un error y empiezas con tus, como ¿sí? yo. Y sí, ya vienen los memes o cosas por el estilo que se pueden dar, pero antes era otra dinámica de manejo, pero sí, muy divertido, muy, muy padre y aprendimos muchísimas cosas. Sí, como dices, ¿no? Antes, por ejemplo, podías hacer muchas cosas y la gente no se daba cuenta, o no sé, a lo mejor sí se daban cuenta, Miguel, y no nos decían nada. No nos pasaba porque nos querían. Sí, porque te digo, a mí me pasa todavía ahorita, que estoy más allá en Nicolás Romero, gente que me recuerda y que te recuerda y dices, ay, o sea, bueno, eso es bueno, ¿no? Porque sí. no ha cambiado uno tanto, pero la gente te... ¿Y sabes qué? Te recuerdan con cariño. Ay, es que ustedes... Es lo importante. Sí, o sea, ustedes, no sé, Fulana de Tal, digo, oiga, y Miguel, o algunos otros compañeros que también estábamos en el canal. Y fue, yo creo que fue una aventura que nos trajo muchas cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, ahorita me siento rara de estar aquí, frente a las cámaras. Bueno, siempre nos sentimos raros, ¿no? Siempre como que nos costó trabajo. Ni Miguel ni yo queríamos, sí, ¿no? Pero la vida nos puso, les digo, que luego te ponen el lugar ahí. Sí me siento así como que muy rara. Y eso que ahora yo también, no, antes, por ejemplo, no tanto te tomabas fotos. Ahora todo el mundo se toma fotos todo el tiempo, ¿no? Una selfie todo el tiempo. Antes como que no era tanto. Es así como que tú ya te vi ya súper enganchado otra vez, ¿no? Pero, ya, pero apenas me ha costado también. Recuerdo el primer programa que hice hace unos 20 días que era así... ¿Y ahora qué digo? Me estorban las manos. Sí, porque te gana el nervio. O sea, finalmente sí, y el que sabes que no... Que quien te está viendo lo hace porque le interesa tu programa, porque sí, ves, claro. Está, por algo está viéndote y tampoco puedes estar cometiendo errores de... No, y además, ¿sabes qué? Equivocarte ni mal las cosas. A lo mejor esto pasa con los años, ¿no? Pero antes como que, no sé, no te importaba tanto...
¿Tú te acuerdas que nos preocupáramos de cómo nos viéramos? Yo me preocupaba cómo veía siempre, Jani. Es cierto, no te preocupabas para nada. Pero yo sí recuerdo que sí, que, o sea, no, era algo importante. Y ahora no, a ver, que de este lado que no se me vean las arrugas, por favor. O, no sé, muchas cosas que antes la verdad ni siquiera te importaba. Esa es una de las cosas buenas que te da la juventud, ¿no? Que no te preocupas por otras, sí, por ciertas cosas. Y aparte de que vas haciendo las cosas y a veces sin pensarlas, tal vez. Sí. No de mala fe, pero no, las haces. No, te avientas. Nosotros nos aventamos vilmente como el Borras. ¿Te acuerdas que de qué hacemos? Pues ahora hay que hacer de esto. Y vámonos, hacíamos de esto. Yo siento que ahora, fíjate que el otro día comentaba con mis alumnos y yo les decía que ahora viven una época bien complicada ellos, por lo que tú dices, ¿no? Ahora todo tiene que ser perfecto, tienes que ser perfecto en todos lados, porque si no, te critican, te hacen memes, no puedes decir una palabra mal dicha porque todo mundo te va a decir que así no se dice, como que ya no se toma la vida tan simple, ¿no? Ahora es todo así, todo enfocado. Entonces yo les decía, ¿qué complicada tiene la vida ahora? Porque de verdad todo tiene que ser así como que perfecto. Y si no, se vuelve, o sea, una, bueno, tragedia casi casi, ¿no? Y qué feo, ya no tienes la oportunidad como antes de pasártela más relajado, ¿no? Sí, antes te la pasabas bien relax, no había problema. Aparte, bueno, no estaban todos los medios que ahora tenemos, sí, ¿no? Sí, claro. Porque aparte ahora ya es de... Pues ya bajan el video, ya te editan y todo, ¿no? Pero antes sí no había esas posibilidades, pero son etapas muy padres, ¿no? Que hemos vivido y que hemos pasado y que... Qué padre que se puedan dar esos... Bueno, ahora digamos un reencuentro conduciendo para un programa, haciendo algo, recordando lo que vivimos y lo que pasamos. Y es cuando, justamente lo decías hace un rato, cuando quedas bien con las personas, cuando sí, estás claro. Bien, cuando tienes esa capacidad o ese orgullo de llegar y decir, me puedo parar en cualquier lado porque con todo el mundo me llevo bien. Bueno, no falta quien. Ah, sí, claro. A dale, quien, que obviamente, pique uno fuera monedita de oro. Porque cuando Jani era la estrella de Canal 46. No es cierto. No. Cuando era la estrella de Canal 46. El otro día recordé a Javier Esparza en paz descanse porque él decía, a ti que nos ven. Y yo dije, sí, es cierto, a ti que nos ven, sí, es cierto. Pero bueno. No es cierto, yo no era la estrella de Canal 46, eso estoy diciendo Miguel para nada. Pero tú eras la estrella. No, era otra persona. Era otra persona que nos tendremos que abstener de decirlo quién era. Pero era la que le tenía envidia a Jani. Bueno, en fin, la cuestión es que... Pero, en fin, lo importante es lo padre que la pasamos, lo bien que disfrutamos esa etapa y que... Pues sí, definitivamente, de repente sí nos daba... Bueno, nunca te subieras en el ladrillo y que fueras... No. Yo creo que por eso la gente nos recuerda. Sí, porque... Porque nos encontrábamos en la calle y la gente nos hablaba y nosotros platicábamos con ellos. O sea, normal, porque al final de cuentas esto es un trabajo. O sea, era un trabajo, no tenía nada que ver. Pero lo que yo veo es que sí, de repente, cuidábamos detalles. Ahorita le decía a Miguel, ay, Miguel, o sea, ponme la luz aquí. Ay, sí, no sé. ¿Cuál era mi... acá. ¿Cuál era mi ángulo? No, es cierto, pero sí, la verdad es que... Sí, de repente en eso sí lo cuidábamos. Porque al final esto es un escaparate, ¿no? Que sí, sí, sí. Procuras verte lo mejor posible. Finalmente, ¿no? O sea, es imagen, ¿no? O sea, te tienes que ver bien también presentable para el público, sí, que te ve. Que es obviamente. Lo que yo te digo. Antes, por ejemplo, eso era válido. Ahora no faltará quien diga, ay, pues qué vanidosos, qué soberbios, qué odiosos. Cuanto antes tú lo hacías porque así debe de ser, al final de cuentas, bueno, como les digo, era, o sea, es un escaparate en el cual tienes que estar lo mejor posible, ¿no? Que también el tiempo hace su labor, ¿no? O sea, nos pone mejor que cada año. Sí, claro, eso es hecho. Que sea así. No, pero sí, cada quien va a su tiempo. Pero sí, sí, han sido cosas muy padres que se han aprendido y pues, a lo largo de todo este tiempo es irte adaptando a otras cosas, ¿no? Otras necesidades que va teniendo la vida, lo que vamos teniendo también, efectivamente, cuando eres la estrella en un canal. No, deja de eso. Ahora las comunicaciones son tan rápidas, sí, que también eso, fíjate que yo creo, Miguel, que ha perjudicado en algunas cosas, porque ahora, antes tenías que decir algo y pensabas lo que tenías que decir, buscabas tu información, ¿te acuerdas que buscábamos la información? Ah, sí. Ahora el chiste es decir... Tú métete a redes sociales y hay gente que habla de verdad por hablar. O sea, dice puras, perdón por la palabra, pero puras tonterías. Pero el chiste es estar ahí, ¿no? Uy, qué fuerte, Jania, perdón. Es que me sé otra. Qué ofensiva eres. No.
Pero el chiste es estar, ¿no? El decir lo que sea y participar y estar y comentar. Y no importa lo que digas. Que mira, los buenos locutores dirían otras cosas, ¿no? Porque dirían, opinarían de las generaciones que siguieron después de ellos. Pero sí, efectivamente, hay mucha gente que también agarra un micrófono y se pone a decir cualquier cosa. Fíjate que el otro sin día, responsabilidad. Fíjate que el otro día estaba viendo un video en, creo que en Twitter, no recuerdo en dónde, y me llamó mucho la atención de un era un, yo imagino que ustedes lo vieron porque ya saben que ahora se hacen virales, de un señor, un perrito que iba, un taxista que venía. ¿Un señor venía, perrito? No, un taxista que venía en su carro, y venía un perrito corriendo atrás de él. Entonces un muchacho empieza a grabar diciendo al señor que venía en el taxi que por qué había abandonado su perro, ¿no? Y le empezó a insultar y todo, y empezaron a decir, este muchacho le dijo que porque era un delito haber dejado al perro y que el perro iba detrás de él y todo. Bueno, y entonces un locutor, un periodista de, no recuerdo qué es, Villalbazo se apellida, dijo Alejandro Villalbazo, dijo que a veces las cosas ahora se salen de contexto, ¿no? Exacto. Y entonces la verdad es que era si efectivamente el perro iba siguiendo al dueño del taxi, pero porque el perro se salió. Entonces el taxista no se podía parar, de hecho se ve que se pasa el alto porque no se podía parar. Y iba tratando de cuidar al perro de que no lo fueran a atropellar, pero parecía como si lo hubiera abandonado. Efectivamente el perro iba detrás de él porque era su dueño. Y a veces tú tienes un teléfono celular ahora y grabas y cambias de contexto las cosas y no sabes qué estás creando. Y yo me puse a pensar ese día, imagínate qué hubiera pasado, que este señor se para y empieza esta persona a provocar y a promover agresión hacia esa persona. Y pudo haber sido algo muy grave, ¿no? Al final de cuentas ni el perro ni estaba abandonado. Pero lo que tú dices con un celular se vuelve verdad absoluta muchas veces, sin que sea verdad. Sí, sí, lo que tenemos en las redes ahora es eso, de que se viraliza algo y... Sí, y lo hemos visto, por ejemplo, también en esos linchamientos en algunos lugares como en Tláhuac, que ya sabes qué dices y luego todo el mundo va y sale. A gente que es inocente, pero por las redes sociales han dicho que, no sé, se quieren llevar a un niño y todo el mundo va... Y el poder que tenemos ahora de mal informar, la verdad, es muy peligroso. Sí, fíjate que sí, efectivamente ya mucho del manejo de las redes es incluso hasta peligroso. Sí, ¿no? Se vuelve peligroso. Porque si tú, sí, cierto, si tú estás, no sé, tal vez el señor de la carnicería no te atendió bien, pero tú empiezas, te graban cuando tú le estás diciendo, oye, no sea ratero y todo eso, y toda la dinámica, y el otro no te contesta porque sabe que están grabando, sí, te puedes volver Lady, sí. Lady Carnicería o Lady Carnitas, ¿no? Sí. Algo por el sí. estilo. Sí, no, la verdad es que sí se vuelve todo esto de verdad. Yo digo que qué bueno que tengamos ahora los medios, que ahorita, por ejemplo, la información llega en automático, en un segundo sí. llega la información. Pero también tenemos que tener con cuidado, mucho cuidado, qué es lo que estamos transmitiendo y qué es lo que estamos narrando. ¿Qué es lo que tú estás narrando? Porque puedes causar una tragedia de algo que tú imaginaste, ¿no? Pero como tú lo estás grabando y el contexto que estás usando es ese, la gente a veces se va con eso. Entonces, aunque estamos muy comunicados, sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, ¿no? Y esto es muy peligroso porque los jóvenes, Miguel, o sea... Ahorita ya ven programas, también estaba viendo de un tipo que youtuber, que no estoy muy conectada con ellos, pero que hacía retos. Entonces es un youtuber chino que se comió, creo que no sé qué, y se murió. Los 100 pies, ¿no? Se comió. Sí, un 100 pies, en serio, o algo así se comió y se murió. También yo creo que sí tenemos que tener cuidado con los contenidos, ¿no? Sí, es un uso responsable también, pero bueno, es que es lo que el público va pidiendo también algunos, ¿no? O sea, por ejemplo, de los youtubers, ves a un Luisito Comunica, que es un cuate que se ha ido a viajar por el mundo y que la está haciendo muy bien. Y es un excelente personaje porque claro. está haciendo bien. Está transmitiendo algo positivo, uh-huh. pero sí puedes encontrarte otros que hacen sí, claro, ratos. Te digo, o sea, este que se comió en 100 pies y se murió. De hecho, creo que quitaron todos sus videos. Pero sí, yo creo que la gente, siempre decimos que los jóvenes no tienen la conciencia, pero yo digo que sí la tienen. Yo trabajo con jóvenes, tú lo sabes, y hay muchos que sí tienen la conciencia de qué ver y qué no ver,
que sí. Eso también es importante. No, y aparte, cuando tienes el acceso a los chavos que están en un proceso de maduración de ideas y de conceptos, es bueno trabajar esa parte con ellos, ¿no? Sí. Como tú sí, lo sí, trabajas sí, sí. con ellos, porque si es... A veces no tienen también la confianza o la información en su casa, y es por eso que hacen lo que hacen, ¿no? Muchas veces. Sí, claro. Es que ¿sabes que a mí qué pasa? Que no es tanto que no tengan la confianza. Bueno, independientemente de que no tienen la confianza, ¿en qué momento hablan con sus papás? Si sus papás salen a trabajar a las 6 de la mañana y regresan a las 10 de la noche. Sí, sí, sí. O sea, ¿en qué momento pueden ellos crear este vínculo con sus papás o pueden hablar con ellos cuando la verdad es que se la pasan todo el día trabajando? Y es lo que decíamos, es lo que yo te dije hace ratito. La sociedad de hace 15 años ya no es la misma de ahora. Tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo, a los contenidos. Y te digo, por eso te decía, a lo mejor cuando estábamos en el canal, la verdad es que fue tan divertido y fue algo tan especial y que la gente después de tantos años nos sigue recordando. No porque seamos especiales ni nada, sino porque lo que hicimos fue algo nuevo para todos, para la gente y para nosotros, y hubo una conexión, que eso es bien importante. Sí, sí, era muy novedoso, uh-huh. y sí, la conexión también con todos los compañeros, ¿no? Con todo el equipo, uh-huh. Bueno, con casi todos los compañeros. Recuerdo que, bueno, sí podemos decirlo, porque ya pasó tiempo, ¿no? Ya. Resulta que luego acabamos de trabajar temprano, porque uh-huh. estábamos reporteando ahí en el centro de Nicolás, o en San Pedro, como uh-huh. decíamos. Y acabábamos temprano y decía Jani ahí, ya me cansé, ¿dónde podemos descansar un poquito? Y yo le decía, pues allá no, Jani, vamos a un lugar donde se van a parar estas personas. Oye, pero además, ¿sabes qué? Caminábamos un buen. Ah, sí, aparte de todo. Hacíamos 6 notas diarias, o sea, a lo mejor, para la gente que no está muy conectada en el medio, hacer 6 notas era demasiado, ¿verdad, Miguel? O sea, muchísimo. Muchísimo, porque un reportero, ¿cuánto más o menos puede hacer 1 o 2 notas al día? Bueno, de hecho, algunos les piden hasta 5, pero no todas salen, nosotros sí sacábamos todas las notas. Sí, todas, o sea, llegó un punto que, o sea, nosotros alimentábamos el noticiero diario, o sea, diario. Y la verdad es que luego sí, yo ya me había cansado. Y le dice, Miguel, ¿a dónde descansamos? Y diles, ¿en dónde descansamos? Nos íbamos al atrio de la iglesia y ahí nos estirábamos y nos sentábamos y nos comíamos nuestras paletas o platicábamos, echábamos chisme. Y ya nos íbamos a seguir trabajando, pero la verdad es que esos momentos nos sabían a gloria, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo recuerdo mucho, ahorita hablábamos de un compañero que tuvimos, Daniel, el famoso búho, que mucha gente lo conoce. Y entonces también le decíamos... Me acuerdo que me decía, doña Jania, vámonos a comer unas quesadillas y tomarnos una coca. Y era lo que comíamos y era el momento en que descansábamos, porque la verdad es que era mucho trabajo. Sí, luego no había, a veces no había ni siquiera hora de comida. No, era mucho trabajo, pero ni lo sentías. No, realmente cuando haces las cosas con amor, con cariño y te sientes en confianza, porque justamente lo que decías, las personas que nos veían nos recibían bien, aparte porque llegamos con la cámara acá y Jania en la pose de diva y era así como, oh, llegó Jania, pero era algo bonito porque podíamos estar con la seguridad de que anduviéramos por donde anduviéramos. Y además la gente como que te cuidaba, ¿no? Sí, es justamente, o sea, eso. La gente te cuidaba y la gente te arropaba y te veían bien, ¿no? O sea, no... Pero es lo que te digo, yo creo que sí también era parte eso, Miguel, el hecho de que nosotros nunca nos... Nosotros realmente llegó un punto en que nos sentíamos parte de la gente de Nicolás Romero, o sea, estábamos trabajando y éramos un equipo, nosotros reporteando y ellos aceptando las entrevistas, porque al principio... Opinando. Y al principio sí nos costó un poco de trabajo, no toda la gente quería participar, acuérdate, que después ya, pero al principio sí como que la gente no tan fácil se abrió, ya después ya era muy padre y además era muy... fácil, ¿no? Porque aparte te dicen, hoy te vi en la mañana en el programa, te vi ayer o ayer que dijiste esto, la receta, tal. Sí, hacíamos receta, ¿qué más hacíamos ya después? Pues imagínense, para 1 hora y media estaba como que ya, de 15 minutos. Hablábamos así como ahorita de nada, ¿no? de nada y de todo. No, de nada y de todo. Así era, es que así era, porque hablamos de noticias, hablamos del horóscopo,
la receta, el producto que nadie sabía que era, hablábamos de, recibíamos llamadas al aire. Ah, sí, también recibíamos llamadas al aire. ¿Qué más hacíamos? Pues creo que nada más, porque aparte no nos daban como que, sí había libertad, pero no podíamos hacer algunas otras cosas. No, por ejemplo, algo que Miguel y yo no entendíamos, que como dices, bueno, ya lo podemos decir porque ya fue mucho tiempo, no podíamos hablar mucho de temas que no fueran del municipio. Exactamente. Por eso también. Más complicado, porque luego queríamos hablar, por ejemplo, no sé, alguna noticia internacional o algún evento que, no sé, de en Estados Unidos, no sé, cualquier cosa, y no podíamos hablar de eso. Teníamos que hablar de cosas de Nicolás Romero, o sea, que estuvieran vinculadas a Nicolás Romero. Pero lo hacíamos porque lo vinculábamos, decíamos, ah, pasó esto allá, pero ve que aquí también han pasado cosas similares, y por eso podíamos, sí. Y tardamos un poquito más. Sí, también, ¿te acuerdas también? Una de las cosas que más nos llamó la atención cuando se murió, me acuerdo perfecto, fíjate que esas son de las notas que recuerdo, hay varias, así que recuerdo mucho, cuando murió Celia Cruz, que bueno, es un ícono de la música tropical, de cubana, cuando murió, pues no podíamos, o sea, no pudimos darle una noticia, ¿te acuerdas? Ya teníamos nuestro programa, ya de que íbamos a hablar de música, que pues sí, era importante, y pues no se pudo porque no era lo único. Lo echaron para atrás. No lo echaron para atrás. Que también había eso, Miguel, o sea, el control de vocabulario. Eso fue muy bueno, porque mira, yo recuerdo que el señor Esparza, que en paz descanse, sí era muy estricto con nosotros porque nos exigía que el buen uso del vocabulario, ¿no? Que nuestras notas estuvieran bien redactadas, que estuvieran bien dichas, que estuvieran bien hechas en toda la extensión de la palabra. Y eso nos ayudó. Porque tú ve ahora cómo hablan muchos, ¿no? Dices, y aquí, pues sí, era un compromiso, o sea, el respeto que le tienes que tener a la cámara, el respeto que le tienes que tener a toda la gente, la forma en la que te tienes que... O sea, pues siempre nos estábamos riendo, ¿te acuerdas? ¿No? O sea, bromeábamos y todo, pero sí con cierto respeto, ¿no? Hacia la cámara. Y yo creo que eso fue de las cosas muy buenas que el señor Esparza nos dejó. Sí, ahora por ejemplo en este programa, pues ya ven que me paro y todo, porque no es propiamente programa de televisión ni de internet, es podcast de radio, entonces como que se puede hacer muchas cosas, como que nos da esa facilidad. Yo espérate que agarre confianza porque no me quiero ni mover, o sea, pero, todavía no me puedo ya ni mover, puede, pero espérese que ya agarre. Voy por tu vaso de agua, regreso, checo la cámara y todo. Sí, es que es así como que... raro, qué raro se siente esto. Es que es volver a rehacer lo que ya hacías. Porque además, por ejemplo, bueno, Miguel, no sé si lo comentó, después del Canal 46, seguimos haciendo radio. Así el es. Radio es muy diferente, o sea, el radio la verdad es que es muy, muy diferente. Y yo seguía haciendo radio por mucho tiempo, pero ya sí, ahorita le decía a Miguel, no, es que de verdad la cámara. Pero es aquí lo que yo les digo, por ejemplo, porque ni les digo televidentes, es que no sé cómo llamarles a quien está del otro lado de la computadora, del celular. No, ¿verdad? Porque internautas es como el que estaba navegando en internet. Puede ser, ¿no? Internauta, pero público, no sé cómo se le pueda denominar. Pero a quien está del otro lado de la computadora, del celular, de la tablet, se crea ese vínculo justamente de confianza en el que... pues me ven que luego estoy tomando mi vaso de agua o que me paro y que voy a checar porque luego estoy solo produciéndome el programa. Entonces cambia la dinámica, ¿no? Y esa es la parte de la facilidad que te da el poder hacer este tipo de programas, como decíamos, volvernos a adaptar a otros procesos que no se manejaban. Te digo, yo no me quiero ni mover. O sea, a mí me dijeron, siéntate aquí y aquí estoy sentada. Ni la silla la mueve. Ni la silla la quiero mover. No, sí, la verdad es que, fíjate qué curioso, no había pensado en eso. ¿Cómo le llamas a tu público? Ay, sí, a tu público. Ah, es que es mi público. Son público. Mis amigos que están del otro lado. ¿Cómo les dices, no? Si ustedes saben, ahí por ahí mándenos un mensajito. Sí, porque ¿cómo les decimos público? No son radioescuchas porque no es radio. Porque no es radio. No son televidentes porque no es televisión. Sí. Pues público, yo creo, sería no, como no, lo correcto. No son... No les podemos decir los bunkeros por el nombre del búnker del programa, porque no es YouTube como tal, no soy youtuber. Entonces... ¡Qué complicación! Escuchas. Escuchas, puede ser escuchas. Video escuchas, ¿no? No, porque tampoco es como tal video. Ah, que la canción es así, está complicada. No es no es radio porque propiamente es radio por internet, pero no es radio con frecuencia, entonces no es... Y además, por ejemplo, el radio pues únicamente es, o
a escucharlo. Exacto. Como tal. Ay, bueno, a ustedes que nos están, que están del otro lado. Uno, sí, nuestros está. Podcasteros. ¿Ya pudiste decir por fin podcast? Podcasteros. ¿Ya? ¿Por fin? Podcast. Okay. Podcast. Porque sí, aparte es un podcast que no es propiamente un programa de radio que tenga que oírse una hora, ¿no? O que bueno, que diga empezamos a las 3 de la tarde, ¿no? Si no es de empezamos a las... a la hora que quieras, ¿no? 12 de la noche o a la hora que quieras. Fíjate que, para mí, y no sé, igual a la gente que es de mi edad, que ya estamos como en el quinto piso, todos estos términos, todas que yo te decía, ¿no? Son bien complicados. Yo, por ejemplo, los podcasts, de verdad se los juro que hasta hace muy poco no sabía qué era, ¿sí? Entonces tienes que irte adaptando. Yo tampoco sabía que era un podcast. Irte adaptando a estos nuevos términos. Luego mis alumnos me dicen, maestra, es que esto, no sé, ¿no? Y yo, pues no sé de qué me están hablando, niños, porque la verdad es que no sé ni de qué me están hablando. Pero tienes que adaptarte también a toda esta tecnología, que a la verdad es que, pues sí, a mí qué crees que no me encanta tanto. No estoy tan de acuerdo en muchas cosas, lo que yo te decía, por ejemplo, ¿no? Es que cualquiera puede tener acceso a un celular y puede crear historias reales o no, que pueden tener consecuencias, o sea, no estoy tan de acuerdo en eso. Que sirve para muchas cosas y también, ¿no? Muchas de las cosas que ahora vemos, no las hubiéramos ni siquiera imaginado hace 30 años, ¿no? Yo les pongo el ejemplo siempre a mis alumnos cuando fue la explosión en Chernobyl, en los 80. La noticia de que había sido la explosión en esta planta nuclear de Chernobyl en la Unión Soviética llegó una semana después al mundo, o sea, hasta que, a pertenecer al bloque socialista, que no se permitía la información, una semana después, cuando ya no pudieron detener la información, porque ya les estaban, o sea, todas estas cuestiones nucleares ya les estaban cayendo a Europa, ¿no? Y si fuera ahora, ya lo tendríamos máximo en 5 minutos, sí, ¿no? Sí, inmediatamente, ¿no? ¿Cuántas cosas a lo mejor, cuánta gente se hubiera salvado y las consecuencias que hubo después de esto? De esta tragedia nuclear no hubiera sido tan grande si la gente hubiera tenido la información de lo que estaba pasando. Exacto. Lo hubieran evacuado, no sé, inclusive pueblos enteros, ¿no? Como el día de, bueno, ya ahora en menor escala, pero también muy fuerte, lo del terremoto, ¿no? Que hubo gente que gracias al internet, bueno, claro, gracias al celular se salvó. Sí, claro, que por lo menos pudieron rescatarlos porque sabían exactamente dónde estaba, ¿no? Si esto hubiera sucedido, yo les decía a mis hijas, si esto hubiera sucedido en 1985, cuando fue el temblor, que fue, pues, en cuestión de edificios que se cayeron, fue mucho más grande y, bueno, muertos también. Y que además la gente, pues mucha gente que se murió en ese temblor fue porque no había la forma de llegar a ellos, porque no se sabía ni siquiera en dónde estaban. Y aparte no sabíamos nada, o sea, realmente sí, ni en Protección Civil ni nada sabíamos. Además no había forma de comunicarse, ¿tú te acuerdas? No, yo estaba bien, pero aún así no, claro. No había, ¿no? Sí, porque yo recuerdo cuando fue, ni siquiera había forma de comunicarte, o sea, los teléfonos se cayeron, o sea, no había teléfonos, la única forma fueron estos radios, el radio que usaban, por ejemplo, los taxistas, de frecuencia, ese, era por lo único en lo que se podía comunicar, ¿no? La gente que vivía fuera de México, que las noticias decían, es que se cayó la Ciudad de México. Entonces imagínate la angustia de las personas que vivían fuera de México y que no tenían las imágenes de qué era lo que estaba pasando, porque no había televisión tampoco. La maravilla de Jacobo Zabludowski, ¿no? Con el primer teléfono celular, que era alámbrico de todos modos, ¿no? Pero además no sé si alguna vez ustedes han visto, si les llama la atención el tema, métanse ahí a YouTube. Era un celular, creo que de este tamaño, ¿no? Y, o sea, muy grande. ¿Y cómo ha ido evolucionando todo esto de las comunicaciones, no? Sí, porque también antes, ahora por ejemplo, ya lo vimos en ese terremoto, ya pues con un celular ya se transmitía, ya se hacía una emisión en vivo de todo lo que estaba pasando, pero antes no había eso. Y como tú dices, principalmente el hecho de que la gente que podía, que estaba en un lugar, no sé, en algún edificio que desafortunadamente se cayó y estaban vivas, había forma de saber en qué lugar estaban exactamente, ¿no? Y las condiciones en las que se encontraban, ¿no? Sí, han ido cambiando muchas cosas y
Por ejemplo, en el terremoto de este pasado, el saber, por ejemplo, la magnitud, la intensidad del sismo a los, no sé, a la hora, ¿no? Más o menos. No, igual bueno, ahorita, Miguel. Cuando, bueno, ya tienen un poquito más determinado en la intensidad. Y que, por ejemplo, bueno, no sé, ¿dónde te agarró el temblor esa vez? Yo esa vez estaba, ¿qué tal? Estaba en la escuela, estaba en clase, y estaba en un salón que está del lado de la carretera, y fue muy curioso porque justamente iba pasando un tráiler. Entonces, si recuerdan que empezó a vibrar, ¿no? El piso. Entonces, yo pensé, estaba con mis alumnos, y yo pensé que el tráiler había hecho que vibrar. Se me hizo raro porque dije, está como muy pesado el tráiler, ¿no? Pero, porque casualmente fue en ese momento. Pero ya que pasó, porque además duró una eternidad, uno de mis alumnos dice, maestra, está temblando. Y entonces ya fue cuando empecé a sentir ya, o sea, la vibración en los pies y decir, no, sí está temblando. Y pues rápido todo, o sea, evacuar a todo mundo, sacar a todos los niños, bueno, que no son niños, ya, yo les digo niños, pero ya son jóvenes, y sacarlos a todos y procurar que estén, o sea, bien, ¿no? Entonces ya sacas a todo mundo y ya te quedas tú. Supe el caso de mi sobrina, su maestra, mi sobrina iba en tercero, yo fui de primaria, y la maestra fue la primera que se salió y dejó a los niños ahí. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Bueno, pues sí pasa, ¿no? Pero sí, yo estaba ahí, ¿tú? Pero, bueno, a lo que voy es eso. Cuando sales, por ejemplo, yo estaba aquí en Palacio de Atizapán y empieza todo y nos evacúan y todo, pero el que ya, por ejemplo, a los 10 minutos pasaron los chavitos de una... yo creo que de prepa o algo así. Y cuando ellos ya decían, es que se cayó un edificio en la Roma y que sí, se cayó un inmediatamente. O sea, ya sabía, y yo no sabía nada de eso, ¿no? Porque yo estaba, ya había prestado el teléfono porque no salían llamadas aparte de todo. Entonces, lo único que salían en WhatsApp las llamadas y era, pues yo presté el teléfono a medio mundo para que se reportara a su casa. Para hablar a su casa. Porque todo el mundo ha espantado, ¿no? ¿De qué pasó? Y todo. Entonces, no había visto noticias, pero sí, o sea, es en cuestión de segundos, sí, de segundos. Que ya sabes. Que bueno, incluso ya está, hay videos en vivo, ¿no? Sí, fíjate que yo cuando fue el primer temblor de 1985, yo trabajaba en una inmobiliaria y justamente ese día había una audiencia de unos trabajadores y me acuerdo que teníamos que ir justo, ese edificio se cayó, el edificio de conciliación y arbitraje, y justo teníamos que ir a ese edificio. Entonces iba con uno de mis tíos que yo trabajaba con él y... Fíjate, el temblor fue a las 7:19 de la mañana, él pasó por mí porque no sabíamos qué había pasado exactamente. Íbamos a la colonia Roma, no sabíamos exactamente qué había pasado porque decíamos, o sea, escuchábamos que había habido algunos derrumbes, pero nada más, ¿no? O sea, realmente a grandes rasgos. Y así como nosotros íbamos avanzando, es una de las imágenes que difícilmente se me borrará, conforme íbamos llegando a la colonia Roma, veíamos los edificios que estaban ya caídos. Ya había pasado aproximadamente 2 horas y todavía no sabíamos exactamente qué era. O sea, ibas tú avanzando, ibas viendo un edificio caído acá, recuerdo mucho una tienda, ¿cómo se llama donde venden los carros? Bueno, una concesionaria de, me acuerdo que era de, en ese tiempo era Datsun, que se había caído y que había prestado los carros y así. Te ibas sorprendiendo de lo que te ibas encontrando, ¿no? Pero no sabías porque no había radio. Entonces ahorita, como tú dices, en el momento que suceden las cosas, ya, inmediatamente sabíamos. Yo me acuerdo que ese día, ahora en el último temblor, ya me subí, me fui a mi casa, iba escuchando que se había caído en la escuela. Inmediatamente. Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que esa es la parte buena de los medios de comunicación de ahora. Sí, muchas cosas positivas, y que puedas... Fíjate, por ejemplo, aquella vez hicimos colecta de víveres, nos dimos a... Porque aparte, medio mundo también aprovechó esa parte, ¿no? Ah, sí, claro. Que sacaron sus centros de acopio y algunos se quedaron con todo lo del acopio y pues ya. Nosotros sacamos eso e hicimos transmisión en vivo de cuando estábamos entregando todo lo que nos habían dado. Y sí, mucha gente veía eso, esa parte, qué bueno que lo están dando, que lo están entregando con transparencia. Pero sí, también hay partes... Sí, claro. Que no se claro. pueden salvar de todo esto, ¿no? No, sí, claro, y como tú dices, ¿no? En ese momento, bueno, hay una evidencia, ¿no? Esa evidencia, bueno, sirve para que la gente no deje de apoyar. Porque al final de cuentas,
los mexicanos somos muy solidarios. Ah, sí. Somos un pueblo muy solidario, independientemente de que sabemos que alguien se va a robar algunas cosas, aún así tú apoyas, y eso es bien padre. O sea, eso es muy bueno porque dices, pues ojalá les llegue, pero yo por lo menos ya cooperé, ¿no? O sea, ya ayudé. Nosotros sí nos fuimos a dejarlo hasta allá. Armamos nuestra brigada y nos fuimos hasta Chinameca. Sí, Chinameca, donde nació Zapata, ¿no? Ajá, sí, Chinameca, sí. Ajá. Nos fuimos a Chinameca y sí, ahí mismo entregámoslo. Fíjate que ahí fue algo padre porque llegamos, nos fuimos, ¿qué día fue el terremoto? ¿Miércoles? Martes, creo, ¿no? Martes, entonces nos fuimos el viernes. Sí, nos fuimos el viernes. O jueves, no sé. La cosa es que nos fuimos fin de semana para estar, porque los tiempos. Nos fuimos y otros compañeros también se organizaron, llevamos una camioneta 3.5 con víveres y todo, pero sí dijimos, vamos a entregarlo a nosotros, aparte de ir a ver cómo sí, claro, estaba, te sirve. Pasear, la verdad es que te sirve de paseo. Pero fuimos y llegamos a Chinameca, bueno, se había ¿cómo se llama? Se había desgajado media parte del camino, nos desviaron por parte de la sierra, fue toda una aventura subirnos hacia la sierra y meternos por... No sabíamos de dónde íbamos a llegar. Llegamos a Chinameca y llegamos al centro de donde estaban todos los damnificados. Y fíjate que aquí lo padre fue que cuando entregamos, llegamos, bajamos las cosas, les decimos, bueno, venimos de Atizapán, traemos víveres, que venimos a entregárselos directamente y apoyar en lo que sea posible. Ya había chavos de la UNAM que ya estaban ahí apoyando también para apoyar en zonas que se habían desgajado y donde había familias que estaban... Porque realmente la magnitud del terremoto no fue como muchas veces lo decían, ¿eh? Fue mucho más allá de lo que... Sí, yo me imagino, ¿no? Porque había deslaves en varios lugares y nos decían, si viene otro terremoto medio fuerte, se desgaja una presa por ahí cercana y se va a caer hacia pueblo cercano y ahí va a pasar de todo. Y aquí era de que llegamos y... Bueno, entregamos los víveres y las personas aplaudiendo, agradeciéndonos la entrega de víveres, pero mejor aún y más demostrando el nivel de personas que somos en México, porque lo digo en general. Sí, la verdad es que sí. Entregamos los víveres y todavía ellos dándonos de lo que les llevamos. No, tómense un café, coman y ya estaba, era una fiesta y realmente estaba muy padre porque... prepararon diferentes comidas y no nos dejaron irnos para empezar, nos dijeron que nos quedáramos para que era peligroso, nos dieron de comer, al otro día la misma historia, nos daban de comer y todo y, o sea, dices, padre, sí, claro. ¿No? Sí, es que o sea, sí, la gente la verdad es que es muy agradecida. Sí, completamente. Muy agradecida. México somos un pueblo que somos solidarios, que somos agradecidos. Y yo creo que esa es una de las cosas que sí debemos de enaltecer siempre en los medios, que hay cosas malas, sí, muy malas. O sea, yo jamás en mi vida había visto tantas cosas como las que estamos viviendo ahora, pero también hay cosas buenas, o sea... Si nos vamos a enfocar en lo malo, la verdad es que vamos a tener muchas cosas en que enfocarnos. Pero también hay muchas cosas buenas. Somos malos buenos. La verdad es que somos malos que hacemos bien, los que nos dedicamos a hacer cosas positivas y buscar diferentes alternativas, ¿no? Sí, claro. Y apoyar a la gente, o sea, finalmente te puede quedar mal alguien, pero no todo el mundo te va a quedar mal, no todo el mundo, lo que platicamos lo hace que rato, no todo el mundo va a estar haciendo. A veces lo que les decía, ¿no? Te agarran 25 minutos. Sí, sí, sí. Dices, bueno. No sé, por algo también, ¿no, Miguel? Por algo también pasan las cosas, pero sí, sí, la verdad es que hay más gente buena, la mala desgraciadamente son muy malas, o son cosas muy malas, pero debe de haber cosas buenas también, ¿no? Ya llueve. Y lo que estoy oyendo, que ya está lloviendo a las 4:15 de la tarde que estamos grabando este programa. Sí, porque aparte no, lo padre es que dices un 4:15, pero no hay como que un tiempo estipulado, ¿no? Entonces dices, bueno, lo grabé 4:45, lo grabé a las 6. Ya, espero que en un ratito ya podamos hacernos en vivo.
Bueno, tú querías grabado, Jaime. Yo lo quería grabado. Yo la quería grabado. Aparte porque querías croma y pues, les digo que la verdad estaba así más como edición, que... Sí, claro, o sea, más... Algo a la altura de uno, ¿no? Con tu coronita acá arriba, de arriba y todo eso. Con algo a la altura. No, la verdad es que sí, gracias, Miguel. No, mejor grabado. Pero ¿qué crees que...? ¿Te acuerdas cuando platicábamos de esa nervio que te da? O sea... Cuando nos contaban, ¿no? O sea, ya te contaban para entrar. Ese nervio que te da, esa adrenalina, porque a final de cuentas es la adrenalina, es algo de verdad increíble. Es que cuando pierdes el nervio de lo que estás haciendo, es que no lo estás haciendo con amor ni con cariño. Sí, a mí, por ejemplo, me sigue dando ese nervio, así como que, ay, ese de que vamos a entrar... Esa cosita que te da, ¿qué crees? Y fíjate que me pasa en todos lados, ¿eh? O sea, cuando voy a empezar una clase con un grupo nuevo, tengo tantos años dando clases, y cuando tengo un grupo nuevo y voy a empezar clase, me dan nervios, ¿eh? Dices, ¿cómo es posible que ya tantos años, ya esta materia la he dado mil veces, y me sigue dando ese nervio? Bueno, pero es que trabajar con alumnos también es un tema, genial, porque... No sabes con quién estás trabajando, tal cual, no sabes con quién estás trabajando, ni cómo se comportan, y luego hay cada... Hay sorpresas, ¿eh? Cada alumno, o sea, hay sorpresas. Desde excelentes hasta muy pocas que son malas. Sí, no, y ¿sabes qué? Todos son un caso, o sea, la verdad es que lidiar, y digo lidiar no en el sentido tan peyorativo de la palabra, sino... Pero es un poco lidiar y acostumbrarte a los caracteres diferentes de cada uno de los muchachos. Sí es un... Y de verdad sí te da nervios, ¿eh? A mí, el primer día de clase, yo llego a mi casa, Miguel, muerta, ¿eh? O sea, de verdad, cansadísima, como si me hubieran apaleado, porque esa adrenalina de conocer a los muchachos, de saber qué, pues, cómo nos va a ir, y esa emoción que sienten ellos, también la siente uno, ¿no? Porque siempre es una... La esperanza de que sean buenos grupos, de que logres tu trabajo, que logres tu objetivo. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Cuando yo tenía grupos, cuando yo era profe también, me tocaban muy buenos alumnos. La verdad es que ahora encontrármelos y que, profe, ¿cómo está? Y todo. Sí. No y como los míos, la verdad. Ah, tú también tienes muy buenos alumnos. Sí, tengo muy buenos alumnos. Y que te encuentras y que te saludan, y profe, o bueno, en tu caso, Mies, ¿cómo está? Y todo. Había un grupo que me tocaba en sabatino y era de 8 de la mañana a 3 de la tarde, era todo el día. Y yo siempre les decía a los chavos... ¿Quieres llorar con esos horarios? ¿A poco no? Sí, pero está padre, fíjate. No, sí, pero es 8 a 13 sí está pesado. O sea. Al principio sí, ya después te acostumbras y yo les decía, a ver, vamos a hacer pausa cada 40 minutos, hacemos una pausa y le seguimos. Y así, y me fui acostumbrando con ellos así. Bueno, al grado que eran tan buen grupo, que te entregaban tus trabajos el día que se los pedías. Claro. Y un día les dije, me voy a salir porque voy a hacer una llamada, pues espero que no copien porque estaban en examen, espero que no copien, yo me tardo unos 5 minutos. Obviamente los dejé para que copiaran. ¡Qué pues barco bueno, eres! Les cuento que me salí y cuando regreso, nadie estaba copiando. Fíjate que sí, sí te creo, porque la verdad es que hay alumnos que son bien comprometidos. Sí, ellos algo, eran así. Y ¿sabes qué es? El hecho de que como se alumno... Tu agua. Sí, cuéntame. Sí, tráeme mi agua, por favor. A ver, producción, pásenme mi agua. Como alumno, sientes un compromiso de confianza con tu profesor, que eso también es importante, sí. ¿No? Bueno, me van a tener mi agüita, muchas gracias. Les digo que no. Aquí se atiende bien a nuestros invitados y a nuestro equipo de trabajo. Estoy, la verdad, bueno, ahora sí instalada en Super Divo. Pero sí, son buenos alumnos y te das cuenta que México tiene esperanzas de buenos ciudadanos que por lo menos pasan por tu aula o por tu aula unos meses, unas semanas, y sabes que por lo menos les... Pusiste la semillita de que hagan las cosas bien. Ah, sí. La verdad es que yo no pierdo la esperanza, Miguel. Es una de las cosas que yo no pierdo la esperanza de que... Precisamente la semana pasada, el sábado, comentaba con mis alumnos de que yo siento que la única forma en la que hay para que este país sea diferente es la educación. No hay otra. O sea, no existe otra. La educación es lo único que va a cambiar este país. Y yo les decía eso, ¿no? O sea,
yo no pierdo la esperanza de que regresemos a que los jóvenes se interesen en los temas que ven en la escuela, que de verdad quieran aprender más. Que regresemos, no quiero sonar, y se los decía a mis alumnos, no quiero sonar así como que, ah, ya está muy mayor o que anticuada. No. Ni tampoco que moralina. También. Déjame disfrutar la vida. No. ¿Qué puedes disfrutar, Miguel? Y regresar a cosas que son básicas. Mira, el respeto. Estoy de acuerdo. O sea, el respeto, y no te digo, no quiero sonar así como, ah, San Ron, amor. No. Sino, si nosotros tenemos respeto en cosas bien simples, como sociedad vamos a cambiar. ¿Y qué me refiero a cosas simples? Mira, yo lo veo, uno de los corajes que yo hago más cuando vengo, por ejemplo, manejando, es que la gente, tú vas en tu carril, no sé, a lo mejor vas a salir aquí en la carretera, no en la pista, vas a salir y tú vas haciendo tu fila porque te va a tocar, ¿no? Ah, no, y que la gente se meta o que se vaya por el acotamiento cuando puede ser a lo mejor para una emergencia. Todo por quererte ganar, o sea, la verdad, por mala onda. Si nosotros respetamos ese paso, vamos a salir más rápido. Pero, ¿por qué nos tardamos? Porque se meten los de acá, se meten por todos lados. Todo el mundo se mete. Entonces, si tú respetas lo básico, tan solo en eso vamos a ir mejorando. Olvídate de otras cosas ya más importantes. Yo digo, regresar, y lo decía mis alumnos, regresar a eso. Yo no me refiero al hecho de que ahora, como antes, no, que ay, que los jóvenes ahora tienen una vida muy destrampada. Esto ha sido toda la vida. Cuando yo era joven también era lo mismo. Exactamente lo mismo. También había quien salía embarazada, también había quien se drogaba, también había quien era narcóticos. Era lo mismo. Ahora, porque es una característica de los jóvenes. Los jóvenes siempre quieren conocer más, son arriesgados. Su cerebro no está lo suficientemente formado para tomar buenas decisiones. Es un proceso lógico, parece una adolescencia. Es exactamente lo mismo. Lo que yo veo ahora que es, somos más ciudadanos, habemos más población. Pero ahora de verdad, o sea, se pasan. Yo recuerdo, yo les decía a mis hijas, cuando llevo una fiesta, yo nunca he tomado, la verdad es que no tomo. Sí, me llego a tomar un tequila. Ese tequila blanco, Jania, ¿quién sí, quiere engañar? Sí, ¿no? O sea, sí, sí llego a tomar porque es parte también de lo mismo, ¿no? Que tú conozcas. Y, pero, ibas a las fiestas a bailar, a divertirte. Ahora, el 100%, bueno, no, porque no quiero sonar exagerada, pero el 95% de los jóvenes... El 99.9%. Van a tomar, no lo estoy criticando, se los juro que no lo critico. Simplemente que creo que tenemos que enseñar a los jóvenes que hay otras cosas más que nada más el alcohol. Así es. Y que te puedes divertir. Yo, por ejemplo, me divertía muchísimo porque me encantaba bailar y no necesitaba el tomar. Pero ahora ya se volvió una forma de convivir el alcohol. Y te digo, no es por otra cosa, sino porque ¿qué trae el alcohol? Bueno, pues accidentes, A mí me parece una muy buena idea eso del conductor asignado, ¿no? Que dices, bueno, ok, vas a tomar, tomen todo lo que quieran, pero no manejen. Porque hay muchos casos de jóvenes que tienen accidentes, que pierden la vida, o que hacen que otras personas la pierdan. Ese es el tema del futbolista, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué? Porque no hay un respeto. O sea, si yo respeto el hecho de que si vengo alcoholizado puedo causar un accidente, pues entonces me quedo en la casa donde voy, o pido un taxi. Bueno, también ya los taxis están de peligro también. Entonces, ¿qué hago? Mejor me quedo. ¿No? ¿Sabes qué, mamá? No voy a llegar. Y aunque tu mamá se enoje y tu mamá te diga, ay, no voy a llegar, mamá, porque sabes que estoy con mis cuates y prefiero que te enojes, me regañes o me castigues a causar un accidente o que me pase algo, ¿no? Entonces, mejor aquí me quedo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Porque sí, muchas veces no estamos conscientes de los peligros a los que nos enfrentamos. Porque cuando estás tomado, y lo sabemos quienes sí nos hemos puesto un poquito hacia atrás, pensamos que no pasa nada, y el decir estoy bien, no pasa nada, es cuando si sí estás medio mal. Yo he conocido gente que dice, empieza a ganar el sueño, y alumnos que me dicen, Miguel, yo borracho manejo mejor. O sea, ¿cómo borracho vas a manejar mejor? No estás consciente. Sí, no. No, pero los jóvenes así lo ven, y de verdad nos estamos, no es el sentido del programa ni nada. Pero sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. O hablar con los jóvenes y decirles que para todo hay opción. O sea, para, no sé, disfrutar tu vida sexual plena, hay opciones, ¿no? Así es. Irte de fiesta, hay opciones. O sea, para todo hay opciones. Lo único es buscarla. O sea,
tener la ayer escuchaba a unos psicólogos que hablaban de eso y decían que cómo le puedes pedir a un joven de 16 años que sea consciente de algo cuando su cerebro no está consciente, o sea, aún no puede pensar, o sea, todavía su cerebro no está lo suficientemente desarrollado para crear una conciencia. Entonces, pues, ya viene desde un problema ya físico, bueno, no es problema, sino más bien una condición, no le puedes exigir, entonces dale las herramientas para que sepa qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Lo que les digo, la verdad es que sí es triste cuando te enteras de que hay un joven que pierde la vida porque venía tomado, ¿no? Es hijo. Y lo que va ocasionando aparte. Y lo que va, sí, o sea, hace poquito nos pasó, bueno, un amigo de una de mis hijas, que se fueron a la fiesta de, a la prefiesta de graduación, fue muy sonado, incluso fue aquí en Atizapán. Se fueron en la prefiesta de graduación y resulta que tuvieron un accidente y se mató este chavo. O sea, a una semana de recibir su título, bueno, de salir de la escuela, porque venían tomados. Entonces, de eso se trata, chavos. La verdad es que de eso se trata, o sea, de cuidarse. Sí, reviéntese todo lo que quieran, porque ahora así es, ¿no? Y es que también si no haces cosas, si no te arriesgas justamente, sí, como claro, chavos, después te quedas con ganas de, uy, lo hubiera hecho mejor. Sí. Pero sí, con sí, cuidado, mucho cuidado. Pero que también estén claros en las consecuencias que eso va a traer, gracias, ¿eh? O sea, también, digo, yo lo veo con mis alumnos y luego platicamos, o me dicen, maestro, es que es... Y yo siempre les digo eso, sí, todo lo pueden hacer, todo lo pueden hacer, todo lo que ustedes quieran. Nada más aguas con las consecuencias. Porque de que te van a llegar, te van a llegar. Lo padre es cuando creas ese vínculo con los alumnos, ¿no? Que te, sí, tienen la confianza, porque sí es complicado también. Pero la verdad es que sí es... No todos, hay algunos que también bueno, que me odian, sí, ¿eh? Pero a veces me sorprendo cuando digo, ¿por qué los estoy regañando? Porque si los regaño, ¿por qué de todos modos sienten aprecio por ti? Muchos... Un día les decía a unos, pero ¿por qué si yo siempre los estoy regañando? Y me decían, maestra, es que usted lo hace porque quiere lo mejor para nosotros. Y la verdad es que sí, a veces tienes que picarlos y sacarles el orgullo, ¿no, Miguel? O sea, sí, como sí, que sí, sí. Tú sabes qué alumno, dices, si yo lo aprieto tantito, puedo hacer maravillas con esa persona. Y la verdad es que te funciona, ¿no? Hay otros que, pues no resulta como lo quisiera. Sí, aparte unos porque... Justamente buscan una imagen, no de papá, no de mamá, pero buscan una imagen mayor que los vaya, sí, claro, orientando, con quien cuestionar algunas preguntas que tienen, algunas dudas. Y también, bueno, si tienen esa confianza, pues es padre esa parte. Sí, no, además casi todos los jóvenes buscan eso. Y a veces ahora los papás no se los dan. O sea, esta parte de verdad de depresión, de que yo confío en ti y que sé que lo puedes hacer. Ahora muchos papás ya no lo hacen. No los critico porque lo que yo te decía, ¿no? Desgraciadamente, ¿cómo le exiges a un papá que hace 3 horas de camino, sí, no, para ir a trabajar y regresa y entiende a tus hijos? Pues si con trabajos ahorita puedo entenderme yo, ¿no? No, llegar a, imagínate, a las 8 de la noche por muy temprano, sí, con toda la tensión del día y con ganas de nada más llegar a dormir. Sí, son situaciones sociales, o sea, la verdad es que sí, no es fácil. Que sí lo tienen que hacer los papás, bueno, procurarlo, por lo menos, ¿no? Procurarlo y hacer equipo con las mamás, pero es una situación. Fíjate que deberíamos hacer un programa de eso. Vamos cuando a ver. Gustes, genial. Voy a tratar de traer una psicóloga que nos ayude a ver qué onda con eso. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde le hacemos? Estaría padre. ¿Cuándo va a ser tu programa aquí, genial? De una vez te comprometo públicamente... Mira, no sé, porque ya voy a entrar a la escuela. No sé, me viene, vale. Yo nada más vine porque tenía tiempo. No, sí, pero... No, me tengo que organizar con un día. A ver, ¿cuánto espacio me vas a dar? A ver si me... Dos horas, el día que quieras. Pero, ¿qué días? Ya sabes que son podcast, entonces lo subimos el día... Si lo grabas domingo... Ah, ok, por decir algo, lo, o sea, yo puedo venir el día que yo pueda. Los miércoles a las 3 de la tarde y ese día pues ya se sube. Okay. El día que yo pueda, ¿puede ser? Hasta fíjate, tú estás diciendo que sí. Pero lo padre es cuando tienes esa interacción con tu público. ¿Tú puedes ser que en vivo? Ah, ok. Entonces sí tendría que ser como un horario, uh-huh, ¿no? Estoy pensando. Esperemos en lo que piensa Jania Vega. No. Bueno, estoy con eso. Pero sí, la verdad es que sí lo quiero hacer. Yo te comentaba. Fíjate que una de las cosas que también hemos platicado mucho, Miguel, que esto se
deja de ser un trabajo cuando se convierte ya casi en tu terapia, ¿no? Así es. O sea, ya de verdad, ya después es terapia, porque todos tenemos problemas en la vida, todos tenemos momentos en los que ya quieres tirar la toalla, y de repente llegas aquí y te cargas de esa energía, ¿no? ¿Te acuerdas que, bueno, lo hemos dicho, estos cables, o sea, estas máquinas, ¿qué? Cables... Ah, te voy a decir, estos cables, por favor. Tienen como una magia, ¿no? Sí. O sea, tiene una magia que conecta con la gente y que la gente sabe cómo estás tú, que lo comentábamos, ¿no? En radio pasa mucho esto. Aquí, por ejemplo, pueden ver nuestras expresiones, pero en radio, lo que te conecta la voz con la gente. Es que la magia de la radio, ¿no? Lo que no hay sientes. Nada como la radio, ¿eh? La verdad es que no. No hay nada como la radio. Yo soy fanática de radio. La verdad es que hacer magia con la voz, el que la gente diga, ¿cómo será la que está hablando? ¿Cómo será el que está hablando? ¿Cómo estarán sentados? ¿Cómo estarán vestidos a veces, no? Sí, que claro. Pienses, o que miles de cosas, o que, por ejemplo, como si es labrado el agua o nada más está diciendo que le dio el agua, ¿no? Por ejemplo, ajá, como sí, hace sí, rato. Sí, sí. Pero si es una magia, es realmente transmitir lo que decía yo hace un rato. Los grandes locutores ahorita criticarían muchas cosas, ¿no? No, imagínate locutores como Paco Malquiesto, por ejemplo. O sea, no sé, muchos que ahorita se me va Juan Manuel Pelayo, que eran las grandes voces de la radio, y otros que la verdad se me van ahorita. Un Ramiro Gamboa, que era el tío Gamboí, ¿no? Por ejemplo, tenemos un... ¿Cómo se llamaban? Pues es que la verdad no recuerdo muchos ahorita. Un Ramiro Aguilar, por ejemplo, que excelente locutor. Imagínate nada más. O sea, imagínate, digo, no tengo nada en contra de muchos programas, pero imagínate ellos que hablaban tan correcto, escuchar unos que dicen... Escucharnos a nosotros, Jani. No, pero disculpa. Una Talina Fernández. Talina Fernández, Janet Arceo, inclusive Maxine Woodside. ¿No? Todavía está Marta de Baile, todavía. Todavía, sí. En algunas cosas. Yo sé que muchos la critican, pero todavía se sale. Una Fernanda Tapia. Claro, Fernanda, ¿no? Tapia. Que era, son grandes locutores, grandes locutoras, sí, grandes sí. Voces. Sí, la verdad es que te digo, la radio es mágica. A mí creo que de las cosas más que más me gustan en la vida es hacer radio. Porque aparte, que plotruena y que describas el ambiente, el entorno de dónde estás, ¿no? Sí, algo que ya se perdió por completo, que, bueno, yo creo que a lo mejor a la gente ya no le gustaría tanto. Ustedes son muy jóvenes, yo estoy segura que los que nos están viendo son muy jóvenes, pero sus papás y sus abuelos que escuchaban las radionovelas. De hecho, vamos a tener radionovelas aquí. Y mírate qué padre, o sea, qué padre, porque creabas todo tu ambiente, o sea, desde tu escenografía, o sea, mentalmente te así imaginabas. Es. Tu escenografía, la cara del personaje principal o de la dama joven, que antes se llamaban así. Todas las historias, estas historias, por ejemplo, que eran como Chucho el Roto, por ejemplo. Tres Patines. ¿No me has escuchado ese programa? Sí, sí me ha tocado Tres Patines. Que era cómico, era un programa cubano, que era cómico, ¿no? Era un juicio, ¿no? A Tres Patines, que era el personaje principal. Entonces, ¿tú imaginabas estos? Hace poquito, muy poquito, hace como 2 meses, vi una imagen. Yo, déjame decirles que cuando yo era chica ya era viejo ese programa, o sea, que ya se imaginarán que es muy viejo. Vi una imagen del famoso Tres Patines. Entonces yo, a veces en la radio, mi abuela, yo creo, mi mamá lo escuchaban, y más o menos tenía una imagen de él. Hace poquito lo vi y no era nada comparado con lo que yo imaginaba, ¿no? Entonces, no, creo que no me hubiera gustado verlo, porque me hubiera quedado con la imagen que yo tenía de esa persona. Pero, oye, qué padre. Bueno, ahí me avisas para los... Sí, vamos a hacer radionovela. La intención de Byte siempre ha sido hacer cosas diferentes. Y rescatamos, antes hacíamos radionovelas, todavía cuando estábamos en Estereo Vida con Daniel Camargo, uh-huh. Aquí en Nicolás Romero, hacíamos algo así como radionovelas. Y la intención es volver a rescatar, volver a esa radio antigua que se hacía. Sí, qué padre. Por ejemplo, el que oigas... Tal vez no la radionovela toda la serie, pero sí hacer cortos de... Sí, claro. Con esa magia, ¿no? Una historia corta. Con esa historia, con ese contenido, y hacer cosas por el estilo. O sea, porque además en la radionovela, Miguel, algo que era padrísimo y bien interesante, los efectos, ¿no?, de sonido. Ah, claro, sí, por supuesto. Porque ahorita, bueno, pues ya tenemos la magia de la televisión y del video, pero antes hacer el sonido, las puertas que se cerraban, no sé, qué padre, eso está. Que era, por ejemplo, la puerta cerrada era dos maderas que se azotaban y... El caballo, ¿no? Que eran los... El caballo, así, que eran las... Así. Uh-huh.
el agua que era un vaso y echaron una tinaja para que se oyera que estaba lloviendo. El grito, el dar la emoción, el énfasis de algo que estaba sucediendo, ¿no? De tener tanta capacidad histriónica para decir que estabas llorando, por ejemplo. Sí, claro, claro. Porque además eran actores, no eran locutores nada más. Muchos de los grandes actores empezaron haciendo radionovelas, ¿no? Y entonces todo eso es parte de lo que podemos rescatar y que se puede hacer. Está bien padre eso. Y que pronto lo vamos a estar haciendo. Bueno. Y en cuanto tengamos más locutores, claro está. ¿Cuántos somos? Porque, pues... ¿Tú y yo? Tú y yo, y Omar, ¿cómo se llama? Y Rafa, nada más. Nada más, bueno. Nos falta gente todavía. Sí. De todos modos, estaría padre que los invitaras, Miguel, y que dijeras si hay algunos locutores que quieren participar con nosotros. Ahí está la invitación. Sí, ¿no? Bueno, sería interesante eso. Chicos que tengan proyectos. Hay gente bien creativa, ¿eh? Yo lo veo, por ejemplo, en la escuela. Son súper creativos los niños, ¿eh? De verdad, a mí me sorprende porque tú no te imaginas que sean tan creativos. Lo que pasa ahora que gracias al celular, a las redes sociales, tú no tienes la forma de expresar tanta creatividad, o sea, ya no hay en dónde sacarla, porque estás ocupado en el celular o no sé. Pero cuando los pones a trabajar, yo cuando los pongo a ver, me van a hacer esto, siempre acabo sorprendida, ¿eh? De verdad, siempre acabo sorprendida, porque siempre tengo como que una, no sé, pienso, no sé, un estándar, ¿no? O sea, hasta aquí. Y siempre me rebasan. No apuestas muy alto para que... Sí, sí, ándale, sí, ajá, como que tengo ahí un hasta aquí, ¿no? Sí. Un límite y resulta que me tienes tus reservas y ya. Sí, no, me super... Sí, 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 la verdad es que son muy creativos, ¿no? Y luego les pongo cosas que son complicadas en el sentido de que tienen que hacer cosas manuales, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta siempre que trabajen, que hagan cosas manuales, aunque la materia no esté tan ligada a esto, pero siempre trato de buscar la forma en la que ellos hagan algo para ver su creatividad. Siempre me rebasan. Y todos, ¿eh? O sea, no hay uno que yo diga, este de plano no. No, a las limitaciones que tenga, porque yo, por ejemplo, no sé dibujar, pero incluso los que no saben dibujar buscan la forma de hacerlo, ¿no? No, y ahora con todas las herramientas que ya hay, o sea, uh-huh. Ya está un tutorial en YouTube, te echas y ya ves cómo haces el... Pues a mí lo de la dibujada ni el tutorial, Los muñequitos y con 6 y con 3 y ya sale. Es que sí hay uno que así pasaron que... Con puro, hace 6 y luego les pones 3, le pones un 2 y es. O sea, con puros números puedes hacer. Y vas haciendo tus dibujos, entonces. Sí, ya en YouTube ya encuentras. Ya encuentras de todo, ¿no? Pero sí, eso es parte de lo que vamos a hacer. La invitación, pues sí, está hecha para que quien quiera participar con nosotros. Está nuestro inmenso foro puesto para. Para que ustedes trabajen con nosotros. Porque ahora la ventaja ya es que puedes poner un croma. Ya que tienes tu croma y andas en el escenario que se te dé la gana. Y bueno, uno bonito, ¿eh? Así fuera. Sí, no, de hecho estuvo apareciendo Celia Cruz, estuvo apareciendo lo del terremoto, estuvo apareciendo todo lo que hablamos esta tecnología va apareciendo. Antes sí había, ¿no? Sí la manejábamos. Sí, sí la manejábamos, sí, ya la manejábamos. Que salía toda... media chueca de repente, pero ya la manejábamos. Como la de aquí, pero ahí va. No tan chueca. Ahí vamos sacando la emisión. Pero sí, cuando gustes hacer tu programa, Jani, estás... Sí, la verdad, mira, sí, 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 lo voy a hacer. Yo espero que sea o martes o jueves. Nada más tengo que checar unos horarios porque empiezo bueno, ya sabes que estamos de vacaciones. Pero yo calculo que martes o jueves. La hora, pues, ¿qué te parece? ¿A las 5, las 4? No, sí, como a las 5. Vamos a ver temas y horarios y bueno, claro, para que ustedes opinen. ¿De qué temas quieren que platique? Jania, pues Jania habla de todo, así es que... Sí, de todo un poquito, invitados si quiere, no sé, de todo un poco, ¿no? Y para que estés con nosotros, y bueno, me va a dar mucho gusto volver a revivir esos tiempos y hacer muchas cosas más, muchos programas más como este. Sí, a mí también la verdad que es y así es como llenábamos los horarios. ¿Por qué nos podíamos hablar? Ah, pero ¿te acuerdas del otro día que ya se pasó esto y fue la señora? Sí, la verdad es que... Qué agradable, o sea, es padre. Es padre por muchas cosas. Padre porque recuerdas algo que viviste. Padre porque te das cuenta. Fíjate qué curioso. Te das cuenta cuánto extrañas esto. Sí. O sea, vas por tu vida normal y nunca te acuerdas. Ay, qué padre. Pero ya cuando estás aquí de regreso, te das cuenta cuánto lo extrañabas, ¿no? O sea, cuánta falta te hacía regresar a esto, ¿no?
padre porque estoy contigo después de tantos años, que la verdad es que sí somos amigos de mucho tiempo, con mucho toda cariño, de toda la vida, de ya muchos años, decíamos ahorita tantos años, pues sí tantos años, y que el cariño sigue intacto y cada vez yo creo más. Porque aparte, ¿sabes qué pasa? Que aparte somos, obviamente yo le llevo muchos años más a Miguel, somos bien diferentes, pero como que llega un punto, que eso es lo padre de la amistad, ¿no? En el que coincides, ¿no? Dices, en esta parte coincides, aunque seamos tan diferentes, aunque la diferencia sea mucha, coincides en un punto. Pero la parte de la amistad, lo que yo siempre he dicho, por ejemplo, puedes dejar de ver a tus amigos 5, 10, 15 años... y te vuelves a encontrar y con esa confianza, sí, como si te hubieras visto la semana pasada, sí, por ejemplo. Y sigues platicando, o sea, platicas de tus cosas como si, ajá, como si lo supieras, ¿no? Sí. Como si lo hubiéramos vivido juntos la semana pasada. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Yo creo que la amistad es, para mí, yo creo, todo el mundo dice que el amor es el sentimiento más maravilloso que hay. Yo digo que para mí el sentimiento más maravilloso que hay es la amistad. Porque el amor lleva un poco de sufrimiento, ¿no? Y la... Sí. Bien implícito, ¿no? Sí. Porque te vuelves a lo mejor, no sé, egoísta con esa persona que quieres que sea padre. Y en cambio un amigo es todo padre. Porque no hay ese sentimiento de pertenencia. No. Somos amigos y a lo mejor nos vamos a ver en 10 años y vamos a seguir teniendo lo mismo. Y no te va a estar juzgando, aparte. Y no te va a estar juzgando. Bueno, no sí. No como otros. A veces, así. Bueno, porque no somos amigos, Jani. Bueno, no, pero te va a juzgar. Pero tú te va a criticar, sí, que es diferente, ¿no? O sea, puedes juzgar y dices, ya la estás fregando, no sé. Bueno, pero no con una crítica. Pero ella es de amistad, ¿no? Sí. Claro. Es a mi comentario, así que sí. Hacerme ahí caso. Ahí tú sabrás, ¿no? Pero yo aquí estoy de todos modos, si la riegas o no, aquí sí. Claro, eso es lo bonito. Y sí, te prometo que, no sé, la semana, es que estoy perdida en los días. Hoy estamos a jueves, ¿no? Hoy es jueves, claro. Todavía la semana que entra creo que tengo vacaciones, entonces bueno, la semana que entra por aquí nos vemos, si tienes tiempo. Ah, perfecto. Porque déjeme decirles que me canceló como 20,000 veces. Horarios, en la tarde también la tarde, te andaba cancelando. Sí, también. Ajá. Bueno, sí, es que yo entiendo que este trabajo así es, ¿no? Tienes que salir todo el tiempo. Hay que conseguir clientes, por ejemplo, ¿dónde vivimos? Sí, también. Pero entonces, bueno, ya nos ponemos de acuerdo y yo espero. Ya voy a hacer mi... Es que hay un tabulador que se le pone ahora a las redes y donde ya pides dinero, entonces voy a empezar a hacer eso. Para, ¿y cómo? Para vivir, a ver cómo le hago. No, es que aceptan donativos. ¿A poco? O sea, lo pones, por ejemplo, hay unas aplicaciones donde tú dices, hablas y dices, te dono 20 pesos. Y la señora de la esquina dice, yo te dono 5 pesos. ¿En serio? Pero vas haciendo la vaquita, ¿no? Ajá. Pues yo creo que voy a tener que hacer eso para sobrevivir, porque si no voy a estar... Ah, sí, porque esto está muy lindo, pero también hay que... Sí. Ahora sí, como dice, ¿no? Esto está muy bonito, pero también hay que comer. Sí, entonces, ¿no? Hay quien tenga un negocio que quiera anunciar con nosotros, están más que claro, abiertas las puertas y también... Sí, o un servicio, ¿no? Servicios, hay es que es para todo, ¿no? O sea, uh-huh. Hace poco platicaba con una señora que quiere difundir unos productos y me dice, pero es que yo los hago y yo los vendo, más bien unas artesanías, pero yo los hago y yo los vendo, pero bueno, la intención es que nos apoyemos también, claro, y que también obviamente si vendes artesanías no vas a vender grandes cantidades porque a veces también somos medio codos. No, y además te voy a decir una cosa, una artesanía es una pieza única. Que tendría que valer mucho, pero no las pagamos como tal. Sí, claro. Entonces, bueno, también la intención es no tener costos tan altos ni tan elevados, pero bueno, poder anunciar y difundir las actividades y los uh-huh. productos que se venden. Muy bien, me parece muy bien. Pues sí, quedamos en eso. Perfecto. Prometo que ya te pase mis horarios. Y sí, claro que sí. La verdad es que muchas gracias, Miguel, como siempre, por la confianza. Porque... No, a ti, Jania, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y pues... Pronto sí. Estaremos escuchando en tu... Primero Dios. Platicando con Jania, porque es este programa, ¿no? Si no, era en confianza. Ah, en confianza con Jania. Sí, en confianza con Jania, diga. Espera. Uh-huh. Sí. Te digo que es raro ahora, la forma en la que se trabaja ahora es diferente, muy diferente. Pero sí, prometido. Perfecto. Igual, si quieren tema, lo que ustedes quieran, traemos invitados, de todo, ¿no? Perfecto, Jania. ¿Sí? Muchas gracias. No, gracias a ti. Aquí te estaremos viendo un muy placer. Pronto. En el búnker. Hoy en edición especial. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos. Estaba pausando la cámara, no sé qué le pasó.
Bueno. Bueno. ¿Dónde está? Imagínate, me está hablando porque me está diciendo que me vaya.